Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su nueva clase, a su última semana, a la última sección sugerida por la plataforma. Esperando pues que todo vaya poniéndolo en práctica, vaya ganando experiencia. La experiencia particular de cada uno pues puede ser muy distinta, pero la idea, lo específico, que lo vayamos aplicando y a medida lo vamos explorando, pues vamos aprendiendo más cosas. Si lo practica, aprende más, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, a iniciar con el tema que corresponde este día, y es acerca de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas como algo que realmente muy útil en el día a día, en la presentación de datos, en la organización de los mismos. Entonces, pues sirve bastante. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen. Y nos da el procedimiento de cómo hacerlo. Ya se dieron cuenta en algún momento que no es muy difícil insertar una tabla dinámica y se nos dice cómo, ¿verdad? Vamos a hacer una selección previa de los datos que queramos presentar en una tabla dinámica. Y luego, pues, cómo obedecer las instrucciones del cuadro de diálogo e interactuar con el cuadro de diálogo de acuerdo a las opciones que nosotros le vayamos marcando. Comprobamos entonces el rango de las celdas. Tenemos opciones de colocar los informes, ya sea en hojas nuevas o en la hoja donde estamos trabajando una matriz original o una base de datos original. Y este es el cuadro de diálogo que nosotros ya hemos conocido en algún momento. Al insertar tabla dinámica, pues nos pregunta
que seleccionemos la tabla o el rango que vamos a dinamizar o que vamos a presentar o que vamos a resumir. Y luego elegimos dónde deseamos colocar la tabla. Y allí pues presionamos aceptar para hacer una tabla dinámica básica. Cuando ya elegimos eso, se nos crea un espacio en el que nosotros vamos llenando datos de acuerdo a la necesidad. Vamos haciendo cruces de datos, cruces de información, dependiendo de lo que deseemos mostrar en la tabla. Entonces, a continuación, veamos algunos ejemplos de tablas dinámicas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación, vamos a crear algunas tablas dinámicas a partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio, tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, 4 tablas dinámicas, que muestren la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a la de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen. Basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña Insertar, elegimos la opción Tabla Dinámica. Y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas, te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice tabla dinámica en blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4, en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo.
Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo. Debes activar cada una de las casillas de verificación. Más alto, por departamento y cargo. Allí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldo lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso me están pidiendo los sueldos más altos por departamentos y sus cargos. No necesito la función suma, necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar y de esa manera vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bien, hacemos entonces la respectiva práctica. Tenemos esas actividades de tabla dinámica. Nuestra base de datos original, entonces, que refleja códigos, nombres, apellidos, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Entonces, dicen estas indicaciones que hay que construir a partir de los datos cuatro tablas dinámicas que muestren la siguiente información. En la tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Dice aquí en una notita que cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, etc. Entonces aquí está, insertar tabla dinámica de una tabla o rango, dice, y automáticamente se selecciona el rango de datos. Excel reconoce dónde están los datos y los toma automáticamente desde la celda B2 a la H153. Y en una tabla de dinámica recomendada, pues aquí no nos pregunta dónde queremos la tabla. Entonces voy a... En ese momento yo no estoy ubicada dentro de la tabla, estoy ubicada en A1. Y lo puede ver usted automáticamente, se selecciona. En una nueva hoja de cálculo, dice cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas. Puede ser que tomemos este campo código, pero tengo que fijarme, ¿verdad?
Me están pidiendo cantidad de personas por departamento, yo he seleccionado código y ya saben ustedes que el valor predeterminado es la suma, pero no necesitamos eso en este ejemplo. Y como solo queremos saber cuántas personas hay, cantidad de personas por departamento, cuántas personas hay, entonces automáticamente yo no arrastré los campos hacia estas áreas, sino que solo activé las casillas y automáticamente los campos tomaron como que su lugar. Departamento se vino automáticamente a filas y código, interpretando números, se ubicó en valores. Pero no nos interesa la suma. Presionó en configuración de campo de valor. Y nos interesa el recuento. Aceptar. Entonces ahora puede verse que la cantidad de personas por departamento. A ver, esta base de datos tiene... dice que tiene 150 registros. Es correcto, son de 150 personas. Ahí están las que corresponden a cada uno de los departamentos. 44 en administración, 64 comercial y 42. Aquí tengo un en blanco. Tengo ese en blanco. Veo que están llenas, pero esta en blanco me aparece porque aquí este encabezado tiene dos filas. Vamos a ver si elimino la o puedo hacer varias cosas, ¿verdad? Como si están combinadas, podría desmarcarla. Podría haber eliminado la fila o que ya no aparezcan combinadas estas celdas que previamente estaban combinadas. Y quizás aquí solo hacer un breve ajuste, ¿verdad? Aquí lo que hice fue arrastrar. Entonces, se supone que ya no está esa fila. Entonces, si me vengo aquí a sobre la tabla dinámica, se activa la pestaña Analizar tabla dinámica. Y aquí en actualizar, presiono, ya no me aparece el en blanco. Aparecía por eso, porque aquí en el encabezado tenía dos filas que estaban combinadas. Entonces, previamente aparecía el en blanco, hicimos el ajuste en la tabla original. Actualizamos la tabla dinámica y desapareció ese en blanco que está ahí. Entonces, esta dice que la hoja va a estar nombrada como tabla dinámica 1. Digamos. Aquí para que parezca que no diga etiquetas de fila, por ejemplo, le vamos a poner allí departamentos y en cuenta de código vamos a ponerle un número de empleados, por ejemplo. Bueno, ahí puedo hacer a lo mejor una combinación. No, es que esto es un ajuste.
Ya luego ya vienen como los formatos, ¿verdad? Que están aquí en la pestaña diseño, que eso ya es más cuestión de estilos. Algunas veces quizás no solo son por ser estilos, aunque puede ser que solo sea como cuestión de formato, pero por ejemplo, aquí están como los colores claros y a veces los formatos, depende de los formatos, ayudan para la presentación de los datos, ¿verdad? Porque vea, por ejemplo, estos formatos, a veces hay formatos que son más claros que otros, y no en colores, sino en porque se nota mucho más el objetivo, que al final el objetivo es presentar datos. Luego dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Y vamos a hacer una tabla distinta, aunque ustedes saben que aquí mismo podemos hacer la modificación. Cantidad de personas por departamento y sucursal, igual, insertar. Tabla dinámica. A ver, si me voy a tabla recomendada, lo que va a pasar es que voy a tener que seleccionar una de estas o tabla dinámica en blanco, que es lo mismo venirse acá a tabla dinámica. Y ya nos aparece seleccionada en una nueva hoja. Presionamos aceptar, cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas, entonces nos va a interesar siempre el código sin arrastrar, ¿verdad? Yo solo marco la casilla, a menos que también quieran ustedes llevarlo a una área específica de filtros, columnas, filas, valores. Departamento, sucursal. En los valores no es suma, sino que configuración, recuento. Y automáticamente departamento y sucursal lo ubico en filas. Como puede dejarse así o hacer otro tipo de movimientos. Por ejemplo, sucursal, dejarlo en columnas. Allí ya lo estoy arrastrando, los campos los estoy arrastrando. O depende, ¿verdad? Cómo se quieran ver. Puedo, así como estaba antes. Si está primero departamento, nos aparece sucursal. Ahí como este orden va a ser bien de acuerdo a lo que se desee, ¿verdad? Aquí le vamos a nombrar a la hoja 2. Tabla dinámica 2. Si pasara departamento para columnas, ahí puedo tener las diferentes visiones y cómo me va a servir mejor. El punto es que ahí está el número de personas que trabajan por sucursal y departamento. Y su total general. Puedo venirme para cualquier otro campo de estos y, por ejemplo, traerme departamento a filtros y en departamento ya tengo los filtros y puedo ir marcando los que se necesiten. Los cruces que sean necesarios, la verdad, aquí en tablas dinámicas es bien súper personalizado. Luego nos dice suma y promedio de sueldo por departamento.
suma y promedio de sueldo por departamento. A una nueva hoja siempre la suma y promedio de sueldo por departamento. Ahí tenemos la suma de los sueldos por departamento, pero aparte de eso, el promedio, lo que vuelvo a hacer es arrastrar otra vez el campo de sueldo a valores, porque es allí donde en el área de valores es donde se hacen todos los cálculos matemáticos tomando los campos numéricos, ¿verdad? Entonces, la suma y en el segundo, en configuración, selecciono promedio. Están ambas cosas. Aquí, pues, al igual que como cambiamos un formato, lo podemos hacer igual. Entonces, ahí, esa es la tabla dinámica 3. Suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo por departamento. $15,468,351. Aquí igual es dinero. Ok. Y la que vimos en el ejemplo, sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto, configuración, max. Aquí lo mismo, ¿verdad? Ustedes pueden mover estos campos a alguna de las áreas donde consideran ustedes que les puede ir mejor, donde puedan verlo mejor. El cargo, por ejemplo, si lo muevo a columnas, ahí está. Y estamos hablando del máximo de sueldo por departamento y cargo. Aquí solo cambio formatos nada más. Y ya saben ustedes que en diseño igual. En esta pestaña diseño hay algunas otras opciones que se activan. Por ejemplo, acá dice subtotales. Y hay algunas opciones más. No mostrar subtotales, mostrar todos los subtotales, mostrar en la parte inferior o parte superior. No mostrar subtotales. Bueno, ahí no tenía en este ejemplo. Vamos a ponerle ahí tabla dinámica. La dinámica 4. Aquí en esta no hay subtotales. He pasado los dos campos para el área de filas y pues para notar un poco la diferencia del comportamiento de eso, ¿verdad? Entonces, si se le presiona acá, no mostrado sus totales, pues observe lo que pasa.
Mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Se muestran así, del grupo, ¿verdad? Porque está agrupado por departamento. Los cargos están dentro de departamento. Subtotales en la parte superior. Todo esto es cuestión de forma, de diseño, ¿verdad? Totales generales, desactivado para filas y columnas. Aquí ya no aparece. De manera predeterminada aparece el total general. Desactivado para filas y columnas, ya no aparece el total. Activado para filas y columnas, lo volvemos a ver. Y allí se selecciona lo deseado. Y allí ustedes van viendo, por ejemplo, el diseño de informe dice mostrar en formato compacto. Esta no va, que sí está agrupado. Pues seleccioné el informe de formato de esquema y lo que hizo fue crear otra columna. En formato compacto, es como de manera predeterminada. Formato tabular, muy parecido a lo del formato de esquema. Y repetir todas las etiquetas de elementos en el caso que se quiera ver así. No repetir, pues ahí de la forma predeterminada. Insertar línea en blanco después de cada elemento, quitar en blanco después de cada elemento. Lo que nos pasó al principio, ¿verdad? Si, por ejemplo, le presionamos esta, allí puede ver que se ha insertado una fila como haciendo la separación. Quitar línea en blanco, pues se la quita. Entonces, esto es más estilos. ¿Verdad? Filas con bandas, columnas con bandas, si se quisiera ver así. Y dentro de los estilos igual. Algunas veces los estilos grises vienen siendo como tradicionales. Ustedes que hacen tantos reportes, pues ustedes sabrán, ¿verdad?, cómo dejar este tipo de formatos. Y veamos aquí otros. Para no estarnos adelantando en algo. Vamos a ver otros ejemplos. Y si usted tiene como, por ejemplo, otros planteamientos, otros aportes, algo diferente, ¿verdad? También igual puede plantearlo. La opción filtro. Sí, la opción filtro. Sí, por ejemplo, estoy en esta tabla dinámica y puede ser que departamento lo arrastre para el área de filtros. Entonces aquí me aparece el departamento, que es el que he movido para el área. Me aparecen todos los departamentos y digamos yo quiero solamente ver un determinado departamento. Aquí me aparece administración. O sea, aparecen los tres que existen en la base de datos. Entonces, ahí solo puedo ver los sueldos de ese departamento. Elijo comercial, tiene 600, 470. Elijo comercial, solo quiero ver comercial y 600, 500, ajá, porque estamos hablando de máximos, a lo mejor por eso no vemos algún cambio. Marketing, sí, ahí se vio un poco el cambio.
en el que vemos solamente el departamento filtrado, nada más. En el caso que se quiera hacer dos comparaciones de administración, aquí se selecciona, se activa la casilla seleccionar varios elementos y se selecciona administración o comercial. Y se pueden ver los dos departamentos, tantos elementos como se quieran comparar, o simplemente uno, marketing, por ejemplo. Y allí podemos establecer un filtro. Entonces, pueden ustedes establecer cualquier tipo de filtro. Ahorita nos hemos llevado el departamento. Pero podemos llevarnos cualquier otro, ¿verdad? Departamento ya lo pasé a columnas, cargo lo puedo pasar a filtro, solo que aquí voy a seleccionar todo para eliminar el filtro o borrar el filtro. Y aquí están los departamentos, estamos hablando de los máximos de sueldo. Y ahí están como que todos tienen lo mismo, ¿verdad? Todo eso es lo máximo. Para los administrativos, se ve la misma cantidad para los asistentes. Difiere por departamento. Los asistentes que más ganan por departamento. Si quisiera verlo así. Directores. Ahí están los sueldos máximos por departamento. Entonces, les decía al principio que la verdad que las tablas dinámicas son completamente personalizables de acuerdo a las situaciones, a las solicitudes, a las necesidades. Y veamos aquí, tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, si quisiéramos por ejemplo, agregar un campo o una columna aquí, como por ejemplo un campo de fecha. Sea esta tal vez una fecha de inicio de labor, es una fecha de ingreso a la institución. Voy a seleccionar acá, voy a insertar una columna. Y, por ejemplo, vamos a llenar esos campos de fecha. Y podríamos generar las fechas así, cualquiera. Digamos, me voy a traer unas fechas que están por aquí en otro archivo para no. ¿Cuántas tenemos aquí? Vaya, si pego los valores y después le vengo a decir fecha corta, pues ahí está. Y esto igual lo puedo reproducir hacia las otras. Voy a seleccionar. Hasta aquí.
acercar nuestro. Bueno, vamos a copiar. O simplemente hago una serie. Entonces, por ejemplo, teniendo un campo con fecha, podríamos trabajar vamos a insertar una tabla dinámica y siempre me lo voy a llevar a una nueva hoja en el que, por ejemplo, como ya tenemos algo de fecha, podríamos decirle igual. Suma de sueldos. Y vamos a seleccionar, aquí tenemos que actualizar porque no me aparece aquí el campo fecha. No me aparece el campo fecha. Entonces, aquí en la pestaña Analizar tabla dinámica voy a presionar Actualizar. Y ya nos aparece fecha. Entonces, a lo mejor esto sea más representativo cuando tenemos quizás valores de ventas. Intencionalmente inserté una columna de fechas para que viéramos las cómo se pueden agrupar también, ¿verdad? Si bien es cierto, la tabla original tiene fechas exactas, en esa ha aparecido, por ejemplo, la suma de los sueldos de un determinado año. Y aquí en las filas, si se fijan, aparece años, trimestres y fecha. Y aquí aparecen unos signos más. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono clic derecho sobre ese campo de fecha o de año, aparece algo que dice agrupar. Entonces aquí podemos agrupar automáticamente. Nos está seleccionando unos datos que nosotros podemos cambiarlos. Y que si lo queremos en meses, trimestres, años, horas, días, minutos, si yo no le muevo nada y presiono aceptar, pues ahí lo que aparece es que aparecen los años por trimestres y por meses. Y aquí cuando ya tenemos algo así, un esquema así, puede ser útil que nos vengamos aquí a los diseños y elijamos un diseño de informe. Ya vimos cómo es el formato compacto, que es así de manera predeterminada. El formato esquema es si queremos ver separados los años, trimestres y los meses. En formato tabular es que ya ve cómo hace el subtotal por año. Y esas son las cosas que podemos ir, si le doy, si presiono desagrupar,
Pues voy a tener un dato así como las fechas bien detalladas. Presioné clic derecho a desagrupar. Pero el objetivo de una tabla dinámica es resumir datos. Entonces voy a mostrar en formato compacto y podría decirle acá que solo me muestre los años, ¿verdad? O sea, que puede ser que yo los trimestres aquí igual los quite. Que quite los trimestres y que quite la fecha. Y ya de ahí ya no voy a poder hacer como detalles, pero ahí es donde tendríamos que pensar realmente si es que nos sirve o de verdad no nos sirve. Y si no, solo vamos manipulando el esquema simplemente. Vamos a ver otra cosa que podemos hacer. Aquí podríamos agregar, quiero ver si tenemos sucursal. Puede ser que aquí este campo sucursal lo agreguemos en filtros para tener, por ejemplo, la sucursal Arauco. Ahí tiene los sueldos solamente de la sucursal. Y así sucesivamente. Las Condes. Ahí se puede observar que en Las Condes en el 2019 algo pasó. En la zona norte, la sucursal norte. Y así podemos ir manipulando estos campos. Digamos que igual cuando hay fechas, aquí en analizar tabla dinámica, hay algunas acciones o algunas herramientas que se habilitan. Por ejemplo, este de insertar escala de tiempo. Esta acción no estaría activa si no tenemos... Está inactiva, en esta tabla dinámica está inactiva porque no existe un tiempo. En esta tabla dinámica se activa porque sí existe. Aquí de nada serviría, ¿verdad? Ponerle fecha porque no tenemos campos de fecha. Aparte que como ya están actualizados, muy probablemente sí. Voy a insertar aquí, por ejemplo... dentro de la tabla dinámica nos ubicamos, pestaña analizar tabla dinámica, insertar escala de tiempo. El único campo que refleja una escala de tiempo es el campo fecha y eso es lo que muestra. Aceptar. Entonces allí van viendo ustedes que se pueden ir filtrando datos. Allí, por ejemplo, yo he filtrado no más de junio a septiembre de 2019 de la zona norte. Si presiono aquí en todas, ahí estamos hablando de sumas. Ahora puede ser que aquí lo tenga por trimestres. Y aquí, por ejemplo, dice que este rango va desde el primer trimestre del 2017. Vamos a dejar una comparación. Del primer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2018. Y ahí tenemos una suma de todas las sucursales. Entonces, esas son como las cosas que se pueden ir insertando en las tablas dinámicas a medida que nosotros vayamos necesitando. ¿Qué otro ejemplo tenemos aquí?
Igual, cuando vamos aquí a esa, bueno, estas clases de la semana las tenemos justamente para eso, para ver varias herramientas de eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas herramientas que dicen cálculos. Si en la base de datos original no tenemos un detalle, por ejemplo, sea una planilla, por ejemplo, que después de sueldo vienen los descuentos, que vienen los bonos, las horas extras, el sueldo líquido. Si no necesariamente lo tenemos en la base de datos original, podríamos optar por esta herramienta de aquí en la pestaña. Recuerde que debemos estar dentro de la tabla dinámica para que se active la pestaña Analizar tabla dinámica. Y se activa, por ejemplo, esta de cálculos, campos, elementos y conjuntos. Dice campo calculado. Y, por ejemplo, aquí en el nombre de campo podríamos decir bono. Y la fórmula puede ser que el bono sea en base al sueldo o en base a una cantidad de ventas, si tuviéramos una tabla de ventas. Y puede ser que ese bono sea el sueldo multiplicado por el 1%. Y si presionamos aquí en aceptar, nos muestra el 1% del sueldo. Y aquí podemos quitarle eso de suma bono, ¿verdad? Y solo dejarle bono. Ok. Dice que existe ese nombre precisamente porque así se lo dejamos. Bono 1%. Como para cambiar el título de la columna. Y podríamos hacer ese tipo de cálculos. Luego, aquí aparece la columna que se le agregó. Y podemos ir aquí a la configuración. Igual seleccionar algún otro tipo de función. Cómo se quisieran mostrar esos valores. Si, por ejemplo, le escribimos porcentaje del total general. Si lo quisiéramos ver así o leer así de esta manera, es que, por ejemplo, del 100% de los bonos, el 28% de los bonos corresponde al departamento de administración si quisiéramos hacer ese tipo de análisis. El 44% de los bonos corresponde al área comercial o al departamento comercial si quisiéramos representarlo así. Vamos a configuración de campo valor y podemos ir nuevamente aquí donde dice cálculos, campos, elementos y conjuntos. A ver aquí qué dice en orden de resolución. En crear lista de fórmulas. Lo que nos hace es crearnos una hoja solamente para esto de los campos calculados. La fórmula que se ha utilizado en la tabla dinámica. Y de acuerdo a todas las que se vayan utilizando, así las va a ir mostrando. Algunas veces es necesario. Quizás esto le va a servir más. Puede ser que no sea el tomador de decisiones, sino que puede ser que esta hoja le sirva pues al que hace el reporte, ¿verdad? Al que hace el informe. ¿Y qué hice? ¿O qué fórmulas se utilizaron? ¿O qué más podemos hacer? ¿O qué más podemos cambiar? ¿Verdad? Por ejemplo,
Acá mismo en el cálculo puedo igual venir a decir campo calculado, utilizar, ya lo agrega aquí este de bono que no está en la base original, sino que nosotros lo hemos colocado y podemos poner como calcular el impuesto a ese bono. Entonces puede ser impuesto al bono. Entonces podemos decir el bono, pues no sé qué tipo de impuesto, 10%, 13% por el 13%. Y allí se nos va a crear otra columna que se va a llamar impuesto con ese bono recién calculado multiplicado por el 13%. Entonces ahí está que a este bono se le ha sacado el 13%. Entonces ahí para que diga, no me va a aceptar el nombre impuesto porque así lo escribí yo como nombre de campo. Nomás para tener el dato, impuesto 13%. Y así ya podemos tener pues acá las fórmulas. Esto no está concordando porque todo está en dinero y esto está en porcentaje. Entonces vamos a venir a cambiarlo y que se nos muestre como sin cálculo. Entonces esto, todo esto tiene que ser dinero. Okay. Y podría ser que, ok, ya tenemos la suma de los sueldos, ya tenemos el bono que está representando, ya se le calculó el impuesto y puede ser que digamos entonces, hagamos un líquido aquí. O un neto sería, ¿verdad? Igual, venimos a hacer en la tabla dinámica, si queremos que en la tabla dinámica vaya cambiando eso, ¿verdad? Y no lo tenemos en la base de datos original, pues no es problema porque aquí se puede venir siempre a hacer los cálculos necesarios. Entonces, si, por ejemplo, se pone líquido ahí, y entonces aquí en la fórmula igual lo dejamos como sería el sueldo, doble clic para pasarlo para esta caja. Más el bono. Menos el impuesto. Entonces allí ya hay otra suma, ¿verdad? Del sueldo más el bono menos el impuesto. Y así podemos ir haciendo que la tabla vaya creciendo sin necesidad de que sus datos originales estén en la base de datos que se maneja como a diario. Entonces, el objetivo de las tablas dinámicas es resumir información. Seguiremos hablando más de esto en la siguiente clase de las tablas dinámicas. Y igual, ¿verdad? Si tiene propuestas, pues allí las investigamos y pues entre todos las podemos realizar. Vamos a quedarnos hasta acá por este día. Y mañana regresamos y los veo a las 8. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches.